When Atlas dropped the bomb, they hoped it would finish the war. Instead, it unleashed a freak show like no one's ever seen. No warning, no backup. No one left but us. Hola, ¿qué tal amigos y gente de YouTube? Espero estén muy bien, desde aquí les mando un fuerte abrazo. Y acaban de ver el nuevo tráiler de Exo Zombies. Está bastante emocionante. Cuando yo lo vi, dije, qué chingonería, y lo tengo que subir al canal. Y bueno, si lo vieron un poco lento, así como en slow motion, cámara lenta, medio retrasado, es porque si lo pongo en velocidad normal, obviamente el audio va a salir igual original, entonces me va a dar copyright. Entonces ese ha sido el motivo por el cual lo puse un poco medio lento, pero pues se puede apreciar perfectamente lo que es el tráiler, perdonen. Y si no están satisfechos con este poquito slow motion, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link donde estará el tráiler oficial de del canal de Call of Duty para que lo vayan a ver. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí? Pues déjenme decirles que está buenísimo, buenísimo. Yo ya lo estoy esperando, ya quiero que sea enero. Por si no saben, este sale enero, sale en enero, sale con uno, con el Season Pass, creo. Creo que es antes, no sé la verdad, pero no importa, no me hagan caso, no estoy bien informado sobre eso. Bueno, lo que yo les vengo a hablar es sobre el tráiler. ¿Qué les puedo decir del tráiler? A comparación del primero, obviamente es muchísimo más corto. ¿Crees que es que no hay palabras para escribir lo bonito que es que ya vayan a sacar los exo-zombies? Imagínense zombies, por ejemplo, zombies de Black Ops. Yo sé que no son lo mismo, obviamente. No vayan a los fanboys, no vayan a ya darle dislike porque dije que compararlos. No, 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 a ver. Es diferente, diferente. Solamente es suponiendo, supongamos. Imagínense los zombies de Black Ops con el exo. Es básicamente, pues a lo mejor lo mismo. Yo pienso a lo mejor que van a tener un poco más de vida o no tengo ni idea, la verdad. Ahorita estoy entre mil teorías, pero la teoría más acertada y en la que más voy a sostener es que va a estar buenísimo, buenísimo, y lo vamos a esperar y lo voy a subir al canal. Entonces, bueno, déjenme su opinión acá abajo en la descripción. Por favor, déjenla, no... no pasa nada con cualquier tipo de comentarios. Si ustedes son fanboys de Black Ops y no quieren saber nada de Exo Zombies, no es cuestión de dejar dislike, solamente no vean el video, sáltate o deja tu comentario abajo, deja tu opinión. ¿Sabes qué me gusta más Black Ops? No quiero ver, no se me antoja ver Exos con zombies. Para mí no hacen buena conexión y bueno, tú tienes todo el derecho. Pero a los que sí les gusta, dejen su opinión acá abajo de qué les parece, si ya lo están esperando. Y todo eso. Para mí va a ser un excelente juego. Ya es un excelente juego. Y más con esto. Ojalá y en un futuro le agreguen el modo de juego zombies. No va a ser obviamente comparado con Black Ops. Ni con World at War. Que para mí es el mejor juego de zombies. Y Black Ops 1. El Black Ops 2 ya no tanto. Porque bueno, incluye lo que son easter eggs más a misión. Y eso a mí no me gustó. Pero bueno, ese es otro tema. Esa es harina de otro costal. Venimos a hablar sobre el tráiler de Call of Duty Exo Zombies que acaba de salir. Y bueno, eso ha sido el tráiler. Vamos a verlo una vez más para despedirnos el video con alegría y con una chingonería. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. When Atlas dropped the bomb, they hoped it would finish the war.
Instead, it unleashed a freak show like no one's ever seen. No warning, no backup. No one left but us. Ay, pero qué bonito. Saludos y nos vemos en la próxima. Chao.